Ureca estaba en el extremo opuesto de la isla y tendrían que andar unos cuantos kilómetros por el bosque. A ella le gustaba caminar, así que no le pareció excesivo. Hasta que Miguel Ángel les advirtió de la dificultad de transitar por una zona donde el musgo se pega a las piedras hasta comérselas, dejándolas resbaladizas como trampas de una naturaleza que prefiere evitar que se sumerjan en ella. Les enseñó cómo debían andar para no caerse, flexionando las rodillas y convirtiendo los dedos en garras, hincando los pies en los zapatos para aferrarse al suelo inestable y fértil que pisaban. A los pocos kilómetros, Sandra se dio cuenta de que jamás había experimentado un cansancio semejante. Sentía que los músculos le latían y dejaban de responderle. Dejó de disfrutar del paisaje, solo miraba al frente, buscando que la playa apareciera y pusiera fin a ese suplicio. Lo peor era que al dolor físico se sumó la vergüenza que pasó por el hecho de que Miguel Ángel conociera sus limitaciones. 7 horas después de iniciar la marcha, comenzó a escuchar el mar, primero como un murmullo y luego rugiendo salvaje. El Atlántico ecuatorial, abierto e indómito, bramaba en una playa vacía en la que solo se oían las olas rompiendo contra una roca gigante coronada por un penacho de plantas que parecía un dolmen clavado por algún dios y no por el hombre. Sandra se derrumbó en la arena, fría como el agua que la bañaba, y se quedó contemplando aquel espectáculo. Había conocido muchos sitios, pero ninguno como ese. Los bubis decían que era uno de los lugares místicos de su tierra, y pese a que ella fuera más terrenal que divina, se sintió en el cielo. Después de unos minutos, inmóvil, la luz se volvió más tenue y Sandra se incorporó con dificultad. Ya tenía agujetas y temía que se hicieran más evidentes al día siguiente, pero aún así fue a ayudar a montar las tiendas de campaña en las que pasarían la noche, o al menos una parte. Tenían intención de ver a las tortugas desovando. Estaban en una de las únicas playas del planeta en las que 4 tipos de tortugas, entre ellas la laúd, una de las más grandes que existen, iban a poner sus huevos en la misma época. Cuando dejaron listos sus lechos, cenaron unos bocadillos que habían llevado y organizaron turnos de guardia para no perderse el motivo por el cual habían ido. Cada turno lo harían las 2 personas que compartían tienda. Sandra estaba con Berta, que era encantadora, pero con quien no había coincidido demasiado, ya que desempeñaban labores muy diferentes. Tenía una sonrisa maravillosa y una risa contagiosa. Parecía estar feliz siempre, por eso le alegró tener que interrumpir su sueño con ella, ya que sabía que pasarían un rato agradable. Y así fue. Berta le habló de sus inicios en la petrolera. Volvió a Guinea porque quería trabajar en una multinacional y también pasar algo de tiempo con su abuela, que fue la que la crió y a quien no había vuelto a ver. Le contó con todo lujo de detalles lo que solo le dijo a medias el día que Sandra se estrenó en la empresa. Durante las primeras semanas, las compañeras de Berta hablaban de ella pensando que no entendía ni una palabra de Fang. Comentaban que era una chula por el hecho de venir de España, cuando era una negra igual que ellas, y encima oscura, decían, como si ellas no lo fueran. Era algo muy común que la gente le atribuyera un presunto complejo de superioridad a los recién llegados, cuando en muchos casos no era así, y lo que sucedía era que el complejo de inferioridad latía potente en el otro lado. Llevaba un par de años en el país y había recorrido buena parte de su geografía, gastando suela y durmiendo bajo una tela de estrellas porque, como amante del deporte, le gustaba ponerse a prueba. Sandra quería hacer lo mismo, pero en su caso, por curiosidad. Hablaron mucho en aquellas 2 horas y se divirtieron, pero ni rastro de las tortugas. Así que volvieron a su tienda y enseguida se quedaron dormidas. Sandra no sabía decir cuánto tiempo pasó, solo que de repente escuchó una voz que las llamaba desde fuera. «Sandra, Berta, ya están aquí, corred». Era Miguel Ángel, con quien había intercambiado alguna mirada durante la cena frugal, pero casi ni una palabra. «Ya vamos», le respondió Sandra. Agarró a Berta por el brazo y la meció suavemente para despertarla. Ella abrió los ojos. «¿Han llegado?», preguntó emocionada, igual que si los Reyes Magos hubieran ido al corazón de África. Sandra solo asintió. Miguel Ángel le cogió la mano para ayudarla a salir de la tienda y tardó bastante en soltársela. A Sandra se le salió el corazón como cuando era adolescente y con solo rozar a la persona que le gustaba, sentía escalofríos desde los pies hasta la lengua. Caminaron unos metros y se quedaron a una distancia prudencial para no molestar a aquellos hermosos monstruos prehistóricos que parecían estar en una especie de trance. Andaban despacio, como si los caparazones que medían casi lo mismo que Sandra les pesaran. En su trayecto desde el mar hasta el rincón que escogían para cavar el agujero en el que enterrarían los huevos, ignoraban a aquellos humanos que les observaban. Habían recorrido miles de kilómetros para regresar al lugar en el que nacieron. Por una extraña memoria genética, la misma que hacía que su padre hablara todos los días de Guinea, pese a las decepciones y los quebraderos de cabeza. En aquel suelo estaba enterrada su placenta y daba la impresión de que el cordón umbilical nunca hubiera sido cortado.
Les juro que quiero dejar de escribir a la herida, que me quiero concentrar en mi gente y en su música, en las plantas, en las playas, en la comida y, claro, en la poesía. Pero no me dejan. No nos dejan salir de este luto permanente, de este llanto milenario que hemos transformado en cantos, que hemos convertido en fuerza. No podemos decir al pasado pisado, porque es el pasado quien aún nos pisa y nos ahorca. Si no es el pelo, es la piel o el ancho de las caderas, el tamaño de la nariz, lo imponente de la voz, el no quedarnos en silencio. Nos dicen que cuidemos la forma, que para algo existen las normas, pero siempre seremos la curva que rompe la regla, el grito en el aire, la huella en la arena. Aún escribo, aún existo, aún resisto, por quienes murieron en sus tierras y quienes murieron en los barcos, por quienes pisaron nuevos continentes, por nuestras ancestras y mis compas disidentes. Nos quieren invisibilizar con una historia que nos miente, con unas leyes que nos olvidan, con una discriminación silente, pero que resuena tan alto en nuestras vidas. Quiero seguir siendo esta negra alegre que lucha desde el gozo y a veces desde el dolor, pero que no se debilita, que une fuerzas para seguir bailando, cantando, escribiendo y construyendo el mundo en el que quiero y merezco vivir, el mundo que merecían quienes nos precedieron y que merecen quienes vienen después de nosotros y nosotras. Gracias.